Hola a todas y todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis lecturas del mes de junio. En total he leído 5 libros, así que allá vamos. El primero de ellos fue Emma, de la editorial Norma, y es la versión manga de la novela de Jane Austen, Emma. Esta protagonista es una chica acaudalada que vive con su padre, que es un personaje bastante atípico lo que viene siendo las novelas de Jane Austen, entonces le da un aire súper fresco. Es una novela que realmente te ríes un montón. Y en el manga lo han hecho todavía más gracioso, porque ya sabéis que los mangas exageran un poquito más, es todo un poco más telenovela. Uno de los dibujos están súper guay, han sido súper fieles a la historia, obviamente, y tiene un toque un poquito más gracioso que lo que es la novela original, pero igualmente la historia es la misma. ¿De qué va esta historia? Pues Emma, como os digo, es una chica acaudalada y su gran pasión es ejercer de casamenteras. En plan, le encanta hacer que personas se junten y se casen. Y ella siempre habla de que le da absolutamente igual el matrimonio, que ella no se quiere casar nunca, pero le parece muy divertido casar a los demás. Y bueno, es un personaje muy pintoresco con el que te ríes mucho, pero también le da muchos zascas a la pobre. Y mola un montón ver su evolución, cómo termina toda esta historia, si al final es verdad que le da tanto yuyu el matrimonio o no. Ya sabéis que en esta época en la que pasa todo esto, casarse era súper importante y en el 95% de las veces no te casabas para nada por amor, entonces el concepto del matrimonio en aquella época no es tal cual el de ahora. Teniendo en cuenta ese dato, toda la historia se hace más divertida aún. Así que nada, me encanta, por dentro es tal cual un manga, como veis, y me parece que se lo han currado un montón y estoy súper contenta de que esta editorial esté sacando tantos clásicos, porque creo que también tienen el de Jane Eyre. Yo hace poco os enseñé el de Orgullo y Prejuicio y bueno, en general me los iré comprando todos, seguro os vayan sacando, la verdad. Siguiente libro que leí durante el mes de junio: Los limoneros también resisten las heladas, de Sara Cantador. En el mundo de YouTube es conocida como Nube de Tinta y en Instagram como Ukaemi. Yo tengo que decir que fue un enamoramiento instantáneo entre la portada y yo, por una historia que ya os conté en el book haul, con respecto a los limones. Entonces, claro, de por sí eso fue lo que más me atrajo de la historia. Pero hacía tiempo que quería leer a Sara, no tuve la oportunidad de leer La Playa, de hecho es un pendiente y me gustaría leerlo, pero aproveché que esta colaboración surgió y dije, perfecto, así leo a esta autora que me apetece un montón, y encima necesitaba tener este libro por razones obvias. ¿Qué nos cuenta esta historia? Pasan en el 1995 y es como el último verano de los protagonistas antes de acabar el instituto, ¿no? Ya sabéis, como que eso cierra siempre cierra una etapa, aunque tú mantengas la amistad con esa gente, que puede pasar que no les vuelvas a ver nunca más, que la amistad se termine o que sí que mantengáis el contacto, pero hay un antes y un después. Cuando la gente termina el instituto y va a empezar la universidad, forzosamente se separan, se hacen nuevos grupos de amigos y aunque tú mantengas los antiguos, ya esa esencia se pierde, ¿no? Entonces, eso me encantó. Pero es que además la protagonista es absolutamente irresistible, que es Lluvia, que es la chica que veis en la portada, porque este personaje es como súper feliz, un ser de luz, no sé, es que yo tengo una amiga que es muy así en la vida, que se llama Lucía, o La Luz. Entonces, me encantó porque contagia un algo ahí en el libro, que además tú comienzas a amarla inevitablemente, como le pasa al resto de los personajes del libro, que la tienen todos un cariño enorme y la quieren un montón por razones obvias. Es un libro que tiene unos pequeños tintes mágicos, realmente no es para nada lo más vital de la trama, pero ahí están. Y se centra todo en el personaje de Lluvia, aunque conoces muy en profundidad a todos los demás de la pandilla, y que mola un montón ver ese tipo de amistad que tienen, las cosas que van pasando, pues no sé. Y Sara me encanta porque es que escribe exquisitamente bien, o sea, me encanta un montón. O sea, había párrafos concretos del libro de Sara que es que eran fantasía. De verdad, he conectado muchísimo con su forma de escribir, no sé, a mí personalmente me ha gustado un montón, así que os lo recomiendo mucho. Se me había olvidado deciros que este libro está publicado por Plataforma Neo. Siguiente libro que leí durante el mes de junio: Gay, que es el nuevo poemario sacado por Alberto Ramos. Ya os lo dije en el book haul, pero lo vuelvo a decir aquí. Os voy a dejar en la cajita de descripción un vídeo en el que hablo solo y exclusivamente de la experiencia de Alberto con un tema de acoso que sufrió en Suecia en referente a su homosexualidad. El primer poemario que sacó se llamaba 18 y este es el segundo, que se llama Gay. Me encanta porque las páginas son todas negras y me parece fantabuloso, pero aparte de eso y la estética, que está muy bien, los poemas son muy tops. Me encanta cómo escribe Alberto, muy mucho. He disfrutado mucho los dos libros y os los recomiendo muchísimo porque de verdad que están genial. Siguiente libro que leí durante el mes de junio: Una magia más oscura. Vale, yo empecé a leer a Victoria Schwab con el libro de La ciudad de los fantasmas. Yo había oído muchísimo hablar de esta escritora, pero no la había leído, ¿vale? Hasta que leí aquel que os digo. Y me ofrecieron colaborar con este y fue como, por supuesto, porque el otro libro me encantó, que estoy esperando la segunda parte, por cierto. Pero es que este, la trama me interesaba mucho más. O sea, yo cuando ya leí la sinopsis fue como, por supuesto, por, su,
supuesto que colaboro. Es más, ahora me quiero leer el segundo y el tercero, que creo que en verdad ya están aquí en España. Es como, me los tengo que comprar sí o sí. Vale, el protagonista de esta historia es Kell, un mago que puede viajar entre mundos, porque todo esto sucede en Londres, pero hay varios Londres paralelos, ¿vale? Él tiene el poder de viajar de un Londres a otro, ¿sabes? Como universos paralelos. No sé muy bien explicaros la teoría. Entonces está el Londres gris, el Londres blanco y el Londres rojo, y hubo un Londres negro que, pues, supuestamente desapareció. Y él realmente fue adoptado, entre comillas, por los reyes del Londres rojo, y entonces podría decirse que es un príncipe, pero bueno, la realidad es que no lo tuvieron ellos, ¿no? Es como que él se siente como súper hermano de la vida del príncipe real, son como que se quieren mucho los dos, pero él es adoptado, vaya. Y que este poder que tiene de viajar entre el mundo solo lo tenían magos concretos. Cada vez hay muchos menos de estas personas. En el libro solamente nos hablan de dos, no sé si habrá más, porque se cortaron las barreras entre un mundo y otro, porque cuando desapareció el Londres negro, las razones por las que desaparece, que no las voy a decir, no querían que contagiara al resto de mundos. Con lo cual, en verdad, antes ese libre acceso entre mundos estaba abierto para otras personas, pero se cerraron esas barreras y solamente Kell y otra persona pueden viajar entre los Londres. En medio de todo este barullo y cosas que pasan, porque de repente le traicionan, ya sabréis cómo, pues no lo puedo decir, entre medias de todo esto aparece Lila, ¿vale? Que es una tía del Londres gris, que bueno, pues realmente no tiene absolutamente nada, intenta sobrevivir en las calles, literal, en roba para sobrevivir, y la tía es una crack. O sea, yo estoy tan enamorada de esta mujer, pero tanto, y hay tanta tensión sexual entre ellos durante todo el libro, pero es que cuando acaba, pasa una cosa que es como, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? Y eso ya se queda muy ambiguo y yo estoy muy rayada. Pero vamos, básicamente tensión sexual, every time, everywhere. Y el libro y la historia está cojonuda, pero además es que estos dos personajes también son súper atrayentes. Los dos me encantan por muchas razones. Así que estoy muy living, os lo recomiendo muy mucho y tengo muchísimas ganas de leer los otros dos. Y está publicado por la editorial Minotauro. En algún momento he movido la cámara y no sé qué ha pasado. Y ya, último libro que me leí durante el mes de junio. Una corte de hielo y estrellas. Ya lo dije en el book haul y ahora me reafirmo. Este libro está escrito para los fans. En plan, pues mira, ¿queréis saber cuál es la vida rutinaria de estos personajes? Pues os la enseño. Que oye, yo genial, porque a mí me encanta esta saga. O sea, en ese sentido ningún problema, pero quiero decir, no es vital para vuestra existencia este libro. De hecho, es más, una cosa que era vital es el epílogo que ponen, que será el inicio del quinto libro, y en el español no lo han sacado, ¿vale? En Latinoamérica sí, en Estados Unidos sí, pero aquí en España han decidido, ¿para qué vamos a poner el epílogo? Que en verdad es lo mejor, lo más interesante, y es lo que realmente te va a centrar para que tú puedas leer el siguiente libro. Resumiendo, que si sois fans de la saga vais a disfrutarlo, pero el libro no contiene ninguna información importante y vital para el futuro. Además es que es súper súper cortito, los muestra la vida de los personajes después de la guerra, chimpún. Y yo además es que sabéis que mis personajes favoritos son Cassian y Nesta, y los siguientes libros van a estar centrados en ellos, y a mí me fastidió un montón que no estuviera el epílogo aquí, porque el epílogo era de ellos dos. Pero bueno, ya está, lo he buscado en internet y lo he leído. Está publicado por Crossbooks y escrito por Sara G. Maas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadle like y compartidlo. Dejadme en comentarios todas las lecturas que habéis tenido durante el mes de junio. Abajo en la cajita de descripción os dejo todos los links referentes a mi novela En época de tulipanes, y también todos los links que os llevarán hasta mis redes sociales, donde también hablo de literatura. Muchísimas gracias a la gente que me ve siempre. Bienvenidas, bienvenidos, gentes nuevas. Por favor, suscribiros al canal y activar la campanilla de notificaciones para que os avise de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!